Levanten la mano los que creen aquí que son honrados. Todos. Como todos son honrados, levanten la mano los que están dispuestos a dejar la billetera en el asiento ahora en el break. Esto es un paradigma. Aunque racionalmente aceptamos que somos honrados todos, el paradigma que guía nuestro comportamiento es sospechar del otro. El mundo parecía estar funcionando muy bien. Al señor Felipe no le interesan las movidas ambientales, la suerte de los cachalotes pardos de Australia. Es exitoso, tiene buen carro, una empresa próspera. ¿Por qué un exitoso que no mira alrededor puede ser un riesgo mortal de cara al futuro? A ver, Augusto, el problema es cómo ordenamos el mundo. O sea, hay una frase muy antigua que dice: nadie ve más realidad que la que puede clasificar. ¿Sí? O sea, la forma como un pintor ve la realidad, la forma como un ingeniero ve la realidad, son la misma realidad porque tiene sesgos mentales. Y en Occidente nos hemos acostumbrado a ver la realidad de una manera, de uno ordenarla de una manera que, pues, un ordenamiento de la realidad se llama un paradigma. Y hemos generado el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. O sea, casi todas las decisiones en Occidente las tomamos, y ahora también en gran parte en Oriente las tomamos bajo el paradigma de acumulación, poder y éxito. Mucha gente no cree eso, pero yo les digo, piense usted con qué quiere que se casen sus hijos, qué casa quiere comprar, dónde quiere vivir, con quién se quiere tomar una foto y con quién no. ¿Sí? Eso le dice a usted que la mayoría de las decisiones que usted toma, qué ropa quiere ponerse, etcétera, las toma en función de un paradigma de acumulación, poder y éxito. Es un paradigma. Antes hubo, por ejemplo, el paradigma del guerrero, el hombre importante era el que hacía muchas guerras, claro. Después hubo el paradigma del santo, después hubo el paradigma del sabio, ¿sí? Y ahora es el paradigma de la acumulación. Claro. Por eso todos los jóvenes quieren estudiar Business Administration. Claro. Bueno, entonces, La filosofía está relegada. Entonces, ¿qué pasa? Es un paradigma y un paradigma produce consecuencias. Entonces, el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito han producido cosas muy buenas. La medicina moderna, los viajes espaciales, la física del estado sólido y sobre todo las comunicaciones de cuarta y quinta generación. Pero ese paradigma también ha generado un montón de problemas que básicamente son el calentamiento global, la contaminación de los suelos, la inequidad. Sí, entonces ahora nos encontramos con un problema, que por una parte hemos, el cambio climático, por una parte hemos creado cosas muy buenas, pero al mismo tiempo por obtener esto, hemos puesto en riesgo la especie. Entonces el calentamiento global no es un problema ni de derecha, ni de izquierda, ni católico, ni ateo, es simplemente un problema de especie, porque es un problema de la casa donde vivimos, de la casa común, el planeta. Entonces la pregunta que hay en este momento es, bueno, ¿cómo hacemos para conservar todo esto que hemos logrado bueno y cómo hacemos para enfrentar esto, este daño que hemos creado? ¿Y cómo hacemos? Toca cambiar de paradigma. O sea, este problema no lo podemos solucionar con el mismo paradigma que hemos creado la paradoja, ¿sí? Porque de sí mismo no se puede solucionar porque él es el que lo ha creado. Entonces hay que cambiar de paradigma. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el paradigma que nos permite conservar esto y enfrentar esto? Y es el cuidado, saber cuidar. Entonces ahora la gran tarea es cómo lograr hacer del paradigma. Porque un paradigma no basta cambiar, un paradigma tiene que resolver todos los problemas que resolvía el paradigma anterior. Y debe resolver los problemas que no podía resolver el paradigma anterior. O sea, el cuidado tiene que resolver cómo cuidar todo esto y cómo enfrentar los problemas que hemos hecho. Y eso es lo que llama hoy el enfoque del paradigma del cuidado.
Antes de consultarle sobre los ejes de ese enfoque, en algún momento lo escuché nombrar una mirada casi profética respecto del tema por parte de Leonardo Boff en algún momento de nuestra historia, ¿no? Es decir, el gran pensador, la gran fuente del concepto de cuidado es, yo lo digo en todas partes, es Leonardo Boff, con un libro que publicó en 1999 que llama Saber Cuidar, en portugués, ¿sí? Después lo tradujo de Editorial Trota como Cuidado Esencial. Creo que ahora hay una versión nueva que Boff le agregó, no conozco la última versión, pero el papá de todo esto, digamos, que hizo el corpus inicial es Leonardo Boff, ¿sí? Sí, sí. Y perdóname sobre lo de profecía. Sí. Esa es una frase muy importante por lo siguiente. Otro teólogo peruano, Gustavo Gutiérrez, dice una frase, ¿qué es profecía? Dice, profecía es lo que ya es, pero todavía no. ¿Sí? Entonces, en este momento estamos en un momento de eso. Ya es, pero todavía no. O sea, nos damos cuenta ya que no podemos seguir con el mismo paradigma de acumulación, poder y éxito. Nos damos cuenta que ya hay que comenzar a construir el nuevo paradigma, que es el del cuidado, pero todavía no queremos y todavía nos falta mucho camino por recorrer. Si el cuidado fuera una locomotora, ¿cuáles son los carriles por los que debe activarse? ¿Cómo se activa? ¿Cómo cobra actividad eso? Usted creo que mencionaba tres aspectos que son fundamentales respecto de la filosofía del cuidado, ¿no? Bueno, primero pensemos lo siguiente, y esta frase que voy a decir todas son de Leonardo, las dos frases siguientes. Uh-huh. El que ama cuida, y el que cuida ama. Ok. Sí, o sea, la mayor expresión del amor es cuidar. Perfecto, sí. ¿Sí? Y la otra frase que es la que más profética me parece a mí o más estratégica es, el cuidado es el único comportamiento, oiga esto, Augusto, el único comportamiento que permite reparar el daño pasado y prevenir el daño futuro. O sea, cuando uno aprende a cuidar, sana y protege. Y eso solamente lo tiene el cuidado. Entonces, hay que tratar mucho de ver, el cuidado es una forma de ver el mundo, es un paradigma, ¿no? Entonces tiene que poder tener respuestas para la vida cotidiana, para la política, para la economía, para el pensamiento, para todo. Si no, no es un paradigma. Porque durante mucho tiempo el cuidado fue un problema femenino. ¿Sí? ¿Qué hacen las mujeres? Cuidan. Nosotros en la época, que somos de la época del machismo. Salen a, ¿sí? Claro, a guerrear, ¿no? ¿Sí? A ser guerreros. ¿Qué hace su mujer? Cuida a los niños. ¿Usted qué hace? Yo trabajo. Yo consigo, o sea, ese concepto del cuidado era totalmente doméstico y sigue siendo importantísimo, ¿no? Porque ya ahora hay todo un desarrollo sobre eso. Después el cuidado... Doméstico y de intramuros, sí. O sea, no... Después el cuidado pasó a ser un problema de la salud, pero siguió con el mismo esquema. Las mujeres cuidan, las enfermeras cuidan, los médicos diagnostican. ¿Sí? Hoy el cuidado es un problema paradigmático, o sea, es una teoría para ordenar la realidad, una forma de ordenar la realidad. Entonces tiene que responder lo que le decía antes, a la política, a la economía, al arte, a la educación, a la vida en familia, a todo. Si no, no es un paradigma. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito, le afecta a usted con qué vajilla quiere comprar, qué comida quiere tener, qué casa quiere vivir, con qué novia quiere... ¿Sí? O sea, un paradigma tiene que afectar todo. Me recuerda un momento también, usted acaba de citar a Boff y a Gutiérrez, que producen un cambio paradigmático del planteo eclesial de la... canjear el planteo eclesial de la caridad por la solidaridad, que fue un hecho contundente, digamos, en la historia de la Iglesia, ¿no? Es muy importante. Y el reconocimiento que la Iglesia es su gran público, son los pobres. Para que dejen de ser pobres, no para que sigan siendo pobres, ¿no? Bueno, aquí esta discusión es larguísima, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ¿qué pasa? El cuidado como paradigma tiene que aprender a decirme a mí cómo me cuido yo mismo, cómo cuido a los cercanos, cómo cuido a los lejanos,
¿Cómo cuido la economía? ¿Cómo cuido la política? ¿Cómo cuido el pensamiento? Todo. Entonces podemos comenzar a desarrollar cómo se aplica eso en diferentes cosas. El cuidado de sí mismo, digamos que es el punto más importante. La pandemia nos enseñó una cosa, que el bien más importante de un ser humano se llama la salud. Sí. Usted puede tener 3 doctorados, ser multimillonario, sí, etcétera, pero si no tiene salud... Así es. ¿Sí? Y nos enseñó algo que enseña el cuidado, y es que no confundir salud con medicina. ¿Sí? Nosotros, la formación que nosotros tenemos es de enfermedad, no de salud. Sí. La gente cuando saca un seguro de salud no está sacando un seguro de salud, saca un seguro de enfermedad. Y eso ha hecho que la gente le preocupe más los hospitales y las medicinas que la salud, porque la salud, hay un principio que nació en Alma Ata, en la capital de pues ahí junto a Armenia, ahora se me olvidó, ¿sí? Que nació en 1976, que el principio dice lo siguiente: medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Sí. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. Y la salud es un problema de educación y comportamiento. Sí. La pandemia nos enseñó la diferencia. Cuando la gente se cuidaba, se ponía el tapabocas, se paraba, se lavaba las manos. Que se llama prevención. Eso se llama prevención. ¿Sí? Salud, comportamiento. Difícilmente se enfermaba. Cultura, sí. Mientras más gente se cuidaba, había más chance de que las unidades de cuidado intensivo estuvieran disponibles. Cuando la gente no se comportaba bien, comenzaba a ir a hacer fiestas y todo, aumentaba la enfermedad porque el comportamiento disminuía. ¿Sí? Entonces, un país que aprende mucho de salud va a tener siempre buena medicina porque se enferman muy pocos. Cuando un país no sabe de salud, ningún sistema médico va a alcanzar. Sí. Entonces, uno de los líos que tenemos es confundimos las dos cosas. ¿Ya? El cuidado te enseña es lo importante es la salud. Lo importante es no enfermarse. En no enfermarse, bueno. Cuidar de sí mismo, pero también significa aprender a cuidar el espíritu, que ese es un punto más difícil, ¿sí? Porque nosotros confundimos la espiritualidad con la religión. ¿Sí? Toda religión tiene espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. El budismo es una espiritualidad y es ateo. ¿Sí? Claro. El budismo no hay, claro, no hay Dios. ¿Sí? Entonces, el concepto de espiritualidad, ¿qué consiste básicamente? Lo que usted acaba de decir, o sea, ¿qué es la espiritualidad? Es la capacidad de trabajar por evitar o disminuir el dolor en los otros. ¿Sí? El no daño. Entonces, la gran tesis de la espiritualidad del cuidado es no daño. Claro. Sí. Claro, las religiones también, digamos, por lo menos las occidentales, se encargaron de construirnos un concepto de espiritualidad como un acto colectivo, ¿no? No tanto personal. Ahora, tengo una curiosidad, solo para avanzar en esta apasionante agenda. ¿Qué es saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, ganar y saber conversar? Esto último parece una rareza para este tema. A ver, siempre cuando uno tiene conferencias sobre esto o está dando formación sobre esto, la pregunta es, bueno, de todo eso que usted ha dicho durante 8 horas, resúmamelo. ¿Sí? Entonces uno dice, mire, ¿qué es el cuidado? El cuidado es aprender a hacer transacciones ganar-ganar a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel emocional y a nivel cultural. ¿Qué quiere decir eso? Porque suena muy, muy, muy raro. Augusto, otra cosa que nos enseñó la pandemia es que un templo no es nada, que un centro comercial no es nada, que una disco no es nada, una discoteca no es nada, que un estadio no es nada si no hay gente. Que lo que hace el templo es la liturgia, los sacerdotes, lo que hace el estadio son los jugadores, los hinchas, etc. Así mismo. ¿Qué nos enseñó la pandemia? ¿Qué quiere decir eso? Que la pandemia nos enseñó es que la realidad está constituida por transacciones. Este hotel no es nada sin la gente. Son las transacciones lo que constituyen la realidad. Una pareja son sus transacciones. Una empresa son sus transacciones, sus contratos, ¿sí? Ya, pues. Esas transacciones
pueden ser de dos tipos, o casi de tres. Uno de tres, intercambios, ganar, perder. Intercambios, perder, perder, como una guerra, digamos, que es una estupidez completa, ¿sí? O intercambios, ganar, ganar. El ganar, perder es el sumum del exitismo. Es el juego de la acumulación del poder, sí. Y el éxito, porque el ganar, perder es el juego de suma cero. Es el imperio de hoy. Sí, el suma cero, o sea, ¿qué es la suma cero? Yo me llevo todo y usted queda sin nada. ¿Sí? El ganar, ganar es cómo logramos hacer una transacción donde usted tenga beneficios y yo también. El mejor ejemplo es una persona que está peleando por una magdalena, por una mandarina. Pero ¿cómo se cambia ese esquema mental al respecto? Ya vamos, ya. Pero primero el ejemplo para poder ver bien a fondo. Bueno, dos personas están peleando por una mandarina. Yo quiero la mandarina. El otro dice, yo también la quiero. Están jugando un juego de suma cero. Yo me quedo con toda la mandarina, usted con nada. ¿No? Llega alguien y le pregunta, Augusto, ¿usted qué quiere de la mandarina? Dice Augusto, yo quiero la cáscara para hacer dulce de cáscara de mandarina, que es muy bueno, entre otras cosas. ¿Sí? Y yo quiero la pulpa. Entonces simplemente basta pelar la mandarina con cuidado, y usted se queda con la cáscara, yo me quedo con la pulpa. Porque ese es un juego ganar, ganar. El otro juego es juego suma cero. ¿Ya? Nosotros la acumulación del poder y el éxito nos formó para juegos suma cero. ¿Sí? Pongamos la educación. Por ejemplo, el juego del niño más inteligente, la niña más bonita, ¿sí? El hombre más rico, ¿sí? La persona mejor. Todos esos son juegos de suma cero. O sea, todo. Y esta es una frase de Nash, que fue el que nos enseñó el juego de ganar-ganar. John Nash, el premio, el matemático, premio Nobel de Economía. ¿Qué es lo que nos enseñó Nash con el juego? Dice: toda búsqueda de excelencia es excluyente. Oiga esa frase, toda búsqueda de excelencia es excluyente. Entonces la pregunta es, ¿no vale la excelencia? La frase de él es más interesante, la respuesta. La única forma como la excelencia es incluyente es cuando es para todos. Voy a ponerte un ejemplo, así. Una ciudad para vivir bien necesita agua de excelente calidad. Cuando el agua de excelente calidad llega a los barrios altos, si no llega al lugar donde llegan los migrantes, esa agua es excluyente, porque es de excelente calidad para unos y para otros no. Cuando el agua que llega al barrio más pobre es de igual calidad que la que llega al barrio más rico, la excelencia es incluyente. ¿Sí? Lo mismo pasa con la educación. La educación no puede ser que darle medalla al niño más inteligente. No, la educación es excelente si todos los niños aprenden. Claro. Y por eso tiene que ver con el sistema de evaluación. O sea, los colegios están hechos bajo el modelo de acumulación, poder y éxito. ¿Sí? Cuando una universidad pone nosotros somos los mejores en el mundo, está haciendo un proceso de exclusión. ¿Sí? Entonces, la gran dificultad es cómo podemos hacer proyectos inclusivos, o sea, donde la excelencia sea para todos. Ahora, ¿cómo se inserta, digamos, esta bellísima idea en estamentos tales como las políticas públicas, la educación, la cultura? Esa respuesta es relativamente fácil, digamos, decirla. La capacidad de inclusión de una sociedad, su nivel inclusivo depende de la cantidad y calidad de bienes públicos que esa sociedad tenga. ¿Sí? A ver. Este es un ejemplo, inclusive que hay un video sobre eso. Michael Moore, ese que hace videos, ¿sí? Que se volvió famoso con la matanza. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, él hace un video que llega a Suecia, que a Finlandia, con un carro con la bandera de Estados Unidos. A colonizar. Vengo a colonizar, no sé si lo has visto. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él dice, no puede ser cierto que la potencia del mundo, que tiene 300 millones de habitantes, esté en lugar 14 o 16 en educación, y estos tipos recién aparecidos estén en el primer lugar de formas de vida en el mundo. La ironía y el humor son la mejor. Bueno, entonces el tipo llega a entrevista, en uno de sus programas de entrevista a un señor en la calle. Le digo, oiga, señor, ¿usted qué profesión tiene? Ingeniero. ¿Usted cómo selecciona hijos? ¿Cómo seleccionó la escuela para...? Ah, ¿tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cómo seleccionó la escuela para su hijo? El tipo le dice, no entiendo la pregunta.
¿cómo seleccionó el colegio para su hijo? Usted es un ingeniero, gana dinero, sí. Le dijo, no entiendo la pregunta porque mi hijo va a la escuela del barrio. ¿Qué? Dice, la mejor escuela que hay es la escuela del barrio. Bueno, y si lo pasan a la frontera con Rusia, que esa frase en un finlandés tiene mucho peso, porque claro, Rusia dominó mucho tiempo a Finlandia. Entonces, le dice, y sigue inquietándola. Sí, ahora la inquieta, pero es el país que tiene mejor tecnología de guerra, ¿no? ¿Y qué hace? No, pues pongo mi hijo allá, mi hija allá, porque va a seguir estudiando con la misma calidad. Entonces, eso es para que la gente entienda que el bien público llamado educación es un bien excelente para todos. ¿Y de dónde? Enfoquémonos solamente en la educación. ¿Cómo debe iniciarse ese cambio paradigmático? O sea, ¿cuáles son las herramientas, las iniciativas, las ideas que deben implementarse? Ah, le cuento esta anécdota. En el gobierno de Bachelet, en Chile, hubo algo que solamente ha ocurrido ahí, es que se llamó la rebelión de los pingüinos. ¿Sí? Que los niños de secundaria, de noveno, décimo, once y doce, paralizaron el país, se apoderaron, se tomaron las escuelas, ¿verdad? Se paralizaron el país casi durante 8 días, esos chachitos. Entonces el presidente de la entidad donde yo trabajo me dice, Bernardo, ¿usted por qué no va a hablar allá con los? A ver, aprendamos algo de eso. Y llego yo a Punta de Tralca y Abina había invitado a tres líderes, porque ellos decían que nadie era líder. Y eran unos muchachos de 15, 16 años. En todo caso, al entrar, se me apareció una. Venía una niña de 15 años. Mi hermano tenía más de 15 años. Y yo le pregunto así, ¿qué es lo que ustedes quieren? La niña se queda mirándome y me dice, oiga, señor, usted a mí no me puede hacer esa pregunta. Le digo yo, ¿por qué no? Mi señor, ¿usted cree que la edad que yo tengo, yo puedo saber cuál es la educación que debo recibir? Fantástico. Esa es una pregunta que tienen que resolver ustedes, los grandes, los adultos. Lo que sí le puedo decir es que la educación que nos están dando no sirve. Esa es la respuesta. O sea, fantástico. Un país no tiene más educación que la que los adultos son capaces de definir. Voy a ponerle otro ejemplo. Paraguay tiene un excelente fútbol. ¿Quién lo hizo? Ustedes. Tiene una excelente industria ganadera. ¿Quién la hizo? Ustedes. Tienen una educación, la que tienen la definieron ustedes, los adultos, no los muchachos. Entonces, si un país quiere tener educación de calidad, los adultos tienen que decidir eso. Y la única forma es decidir que la educación tiene que ser un bien público de calidad para todos. Para que los hijos del ingeniero rico tengan la misma. O sea, piénselo de otra manera. ¿Dónde cree usted que estudian los hijos del presidente de la fábrica de automóviles Volvo en Estocolmo? ¿Dónde? En la escuela del barrio. ¿Dónde estudia el hijo del señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo? En la misma escuela. Entonces, el hijo del presidente de la Volvo se vuelve amigo del hijo del que vende pescado. Claro. Y la articulación y la educación articula a la sociedad. La posibilidad que en Colombia el hijo de un presidente de una empresa pueda hablar con el hijo de un campesino es cero. Claro. ¿Sí? Porque hemos dividido la educación. Y en gran parte del mundo. Hemos creado diferentes calidades. O sea, la educación no es un proyecto incluyente, es un proyecto excluyente que está fracturando nuestros países, que está polarizando nuestros países, y eso es gravísimo porque no hemos hecho de la educación un bien público. Sin embargo, usted tiene una mirada optimista al respecto de las transformaciones que se pueden dar en nuestro continente. Lo he escuchado. Y va a parecer paradójico que lo cite a Juan Pablo II después de hablar de Boff, pero de alguna manera también hablaba él del continente de la esperanza, ¿no? En ese contexto, ¿qué protagonismo puede tener América respecto de estos cambios? A ver, el gran determinante de todo lo que hagamos en el futuro, el presente y en el futuro, se llama la crisis climática. O sea, la crisis climática, yo siempre pongo el ejemplo de que la crisis climática es como la gravedad. Nada en el universo se escapa a la gravedad, nada. Puede ser a 10.000 millones de años luz, la gravedad ahí está actuando. La más mínima partícula, micropartícula o subpartícula atómica está controlada por la gravedad. Todo está controlado por la gravedad.
Una cosa interesante es que la gravedad es la fuerza más débil del universo que ordena el universo. Así es. ¿Sí? O sea, el ordenamiento desde lo débil es muy importante porque lo débil permite que lo fuerte exista. Cuando el ordenamiento es lo fuerte, lo débil desaparece y el sistema se desequilibra, ¿no? Pues eso es una observación de otro nivel. Entonces, hoy el cambio climático es el nuevo determinante de la vida. O sea, el cambio climático decide qué vamos a comer, cómo vamos a vivir, dónde vamos a vivir, qué podemos consumir. Qué... Si no aprendemos a cuidar el clima, no somos viables. Entonces, el cuidado no es ni siquiera un problema filosófico, es un problema de supervivencia. O aprendemos a cuidar o perecemos. ¿Sí? Por eso esta discusión sobre cuidado en este momento, le puedo garantizar que hay más de 10.000 o 20.000 discusiones, porque ya no es un problema temático, es un problema de especie. Usted planteaba en una de sus charlas una cuestión que era bastante problemática para las aspiraciones de Hollywood, de que el fin del mundo fuera por un meteorito o algo así, sino señalaba que el mundo va a seguir existiendo, los que moriremos somos. Claro, sí, la gente cree que el planeta va a desaparecer. El planeta, si nosotros desaparecemos, los seres humanos, va a seguir girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más. Dentro de 4.000 millones sí va a desaparecer por evolución cósmica, ¿sí? Todo el sistema solar se va a contraer alrededor del Sol, todo se va a volver una esfera de 5 kilómetros de radio, van a ser un hueco negro, un cuásar ahí. Por implosión, simplemente porque es la evolución de las estrellas. ¿Sí? ¿Qué hacemos para entender esto de cuidar los otros si tenemos intereses tan distintos, que es el asunto que superar probablemente, si vivimos divididos por fronteras, por banderas, por ¿cómo podemos mirar, digamos, lo global? Pero es que le voy a responder la pregunta de por qué soy optimista con América Latina. Por una razón muy sencilla. Casi todo, piensa en lo siguiente. De polo norte al polo sur hay más o menos unos 40 millones de kilómetros cuadrados. En esos 40 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi 10 veces China, ¿sí? No hay 1.000 millones de habitantes. Si tomamos América Latina, somos 22 millones de kilómetros cuadrados. En los 22 millones de kilómetros cuadrados solo vivimos 650 millones de personas. ¿Sí? O sea, somos casi dos veces y media China en territorio, con la mitad de los habitantes de China, con una diferencia, de que China solamente es habitable, los 9 millones de kilómetros de China solamente están habitables el 42% más o menos, el resto es el desierto de Gobi, ¿sí? Que no es habitable. En cambio, América Latina, toda es habitable, toda es cultivable y es alta. Que ser alto en el futuro va a ser muy importante, ¿sí? ¿A dónde cree usted que van a ir las grandes migraciones? Claro, claro. Bueno, el Pacífico Sur se va a inundar todo. No, y además agregar... Van a entrar por Chile, va a entrar todo el Pacífico Sur, porque ya no es teoría, o sea, ya islas como Vanuatu ya desaparecieron. Sí. Sí, se calcula inclusive que Dominica y Haití van a desaparecer en 30 años, ¿sí? O sea, el mar está subiendo. La gente va a comenzar a migrar ¿a dónde? A un territorio donde todo sea cultivable, todo sea habitable y sea alto. Nosotros vamos a ser, América va a ser el gran foco de migración del planeta para Asia y para el sudeste asiático y para el Pacífico Sur. Entonces, vamos a poner un ejército además, para matar a todo el mundo. Vamos a hacer un ensayo de convivencia, ¿no? Claro, por eso está buena la migración interna en América. Lo mejor que ha pasado ahora es la migración. Porque nos está enseñando, o aprendemos a vivir con otros, bueno, para Colombia, que digamos que tiene la gran migración venezolana, ha sido buenísimo. Primero, uno, porque equilibró la estructura de la pirámide de edad. Colombia es uno de los países que tiene menor nacimiento de niños en el mundo. Llegaron a la migración venezolana, es puros niños y jóvenes, entonces, aunque nadie lo crea, Venezuela siempre ha tenido un excelente nivel educativo.
país. Tal cual, tal cual, sí. Entonces todo eso, eso ha ayudado mucho al país. La migración nos está enseñando de que no teníamos leyes para la migración, que no teníamos institucionalidad, o sea, no sabíamos vivir con el otro. Estamos medio aprendiendo a ser incluyentes. El problema con el mundo es que le gusta mucho la inclusión, pero no tenemos institucionalidad ni mecanismos para ser inclusivos. Mm. Todo lo tenemos que aprender. Nosotros, por hablar el mismo idioma, por tener las mismas tradiciones religiosas, espirituales, por tener las mismas... El maíz está en todos los... En todas partes está el maíz, etcétera. Eso hace que de pronto nos convirtamos en un gran continente. Además, una curiosidad, ¿no? Con todo respeto por la situación de guerra en Colombia, guerras de entre fronteras, salvo aquello que sucedió por días entre Perú y Ecuador, guerras grandes, no hubo desde la década del 30 en la región, ¿no? Sí, claro, estuvo la guerra de la Triple Alianza, la guerra del Chaco. ¿Sí? Digo, también es un continente de paz. Salvo sus situaciones. No, o sea, compartir las mismas creencias religiosas, digamos, del cristianismo católico, compartir la lengua. Las fronteras son difíciles de manejar y no tienen muchos años. Por ejemplo, las fronteras andinas tienen 100 años máximo. ¿Y cuál es el destino de las otras regiones históricas del mundo? En este mismo contexto, mirándolo desde la crítica al cuidado, digamos. La vieja Europa. A ver, es que claro que ahí entramos en un problema más grande, ¿no? O sea, si usted se pone a mirar desde Rusia hasta Portugal, todo es cristiano. O sea, tiene tradición cristiana, que fue la tarea que hicieron los vikingos, volver cristiano Europa, incluyendo Rusia. De ahí para allá, China nace el budismo y otra cosa, ¿no? África nace de dioses espirituales donde el principio de ordenamiento es lo colectivo. Todo lo que es cristiano está montado sobre la estructura del derecho romano. ¿Sí? Todo lo que no es cristiano, que es chino, japonés, sobre todo coreano, etc., está montado sobre el confucianismo, sobre las analectas o sobre el budismo. ¿Sí? Y todo lo que es África, ¿sí?, está montado sobre los grandes ubuntos, mi religión eres tú, o sea, yo soy porque tú eres, sí, el ubuntu, ¿ya? Entonces, esas tres formas van a llevar a tres tipos de cuidado. Digamos, China, Corea, Japón, están desarrollando unos modelos de cuidado, o sea, sacar a la gente de la pobreza, tratar de evitar la guerra, todo este tipo de cosas, porque todos son conscientes. O sea, lo que está pasando en Ucrania es bastante absurdo. Sí. Sí. Como todas las guerras. Porque, o sea, hemos destruido uno de los instrumentos de cuidado que son los organismos globales, ¿no? Tenemos que recuperar eso. Todo el mundo está en esa tarea, no encuentra la forma todavía. Porque digamos, el paradigma del dominio todavía está muy... Claro. Sí, pero ya es menos importante. De la Guerra Fría a la Paz Caliente. Sí, pero la gente ya no ve eso como un triunfo, lo ve como un problema. Hace 50 años la guerra era... ¡Ah, qué mal! Hoy nos parece una absoluta estupidez. Así es. Venga de donde venga. Quiero pasar a otro punto, solamente porque forma parte de su conferencia, me parece un punto resaltante. El viejo Moisés subió un día al monte y nada, aparte de inventar los efectos especiales con el tema de la zarza ardiente, bajó con los mandamientos, ¿no?, que marcaron una mirada judeocristiana por siglos al respecto de no a la avaricia, no a la pasión desbordada y todo lo demás. Sin embargo, usted habla de que un aspecto importante es regular los sentimientos aflictivos. ¿Cómo renueva esa teoría? Bueno, desde el punto de vista comportamental individual, los sentimientos aflictivos se solucionan siendo consciente de ellos. Hablando en términos personales, ¿eh? Siempre vamos a tener envidia, siempre vamos a tener celos, siempre vamos a tener morbo, etc. La pregunta es, ¿qué hacer? A nosotros nos educaron en salir, el salir de la negación o la prohibición, o sea, a la administración. Lo que dicen los orientales es, usted no, siempre va a sentir celo, lo importante es que usted sea consciente.
tengo el caso de una sobrina, que ya es una mujer grande, una nieta, perdón, que es una mujer grande, Ana Lucía, pequeña, era irascible de una manera, casi síndrome, ¿no? Entonces le daba ira. Ana Lucía, ¿qué siente? Ira, no, ira, ¿qué siente? Ira, ¿qué siente? Ira. A medida que se iba consciente de su ira, iba. Hoy es una niña de una suavidad. Y le da ira, pero. Sí. Esa es una cosa. La otra cosa es cómo generar esquemas colectivos de comportamiento. ¿Qué es lo que hace Moisés? Claro. O sea, piensa que es lo que Moisés saca al desierto es un pueblo que viene de múltiples culturas, naciones, etc. Y utiliza para darles una orientación narrativas que ya existían entre ellos. Muchas de las narrativas son finicias, asirias, sí, etc. Porque todas. Fabulosas narrativas. El arca no es. No es posible vivir sin narrativa. No es posible vivir sin narrativa. Porque la narrativa es cómo tratamos de ordenar el mundo para que tenga sentido. Todos necesitamos una narrativa. Y cambiar de forma de vida es cambiar de narrativa. Pero, o sea, bueno, pero eso fueron... voy para allá. Sí. ¿Cuál es la gran narrativa hoy? Piensa esto, Augusto. Tenemos, según los antropólogos, el ser humano tiene entre 70.000 y 100.000 años. El sapiens, sí, unos 70.000 años sobre el planeta. Y oiga esta frase. Solamente el 10 de diciembre de 1948. Los seres humanos fuimos capaces de hacer una definición de dignidad humana. Oiga lo que le estoy diciendo. Solo hace 50 años, 60 años, fuimos capaces de definir qué es una vida digna. ¿Y cómo lo hicimos? Entonces, después de cuando se cuentan los muertos de la guerra mundial, eran entre 50 y 60 millones, la Segunda Guerra. O sea que más o menos se mataba 1 millón de personas por mes. ¿Sí? Entonces, se reúnen los líderes y dicen, bueno, ¿qué hay que hacer para que esta locura no vuelva a ocurrir? Entonces la gente, que hagamos un tratado, que hagamos no sé qué. ¿Vale? Todo el mundo dice, una ley no va a servir, un tratado no va a servir. Entonces siguen discutiendo y en diciembre de 1947, se reúnen en México, el grupo que estaba bregando a hacer esto, y el Papa manda a un filósofo, Jacques Maritain, y el presidente de Estados Unidos manda a su esposa, Eleonora Roosevelt. Ellos dos, sobre todo Jacques Maritain y Eleonora Roosevelt lo apoya y dice, miren señores, no hay tratado que pueda evitar otra guerra, no hay acuerdo que pueda evitar. La única forma es si somos o no capaces de definir el ser humano de otra manera para... Entonces nace el concepto de dignidad humana definida. Si ustedes se pueden mirar los derechos humanos, no hay ningún argumento que permita decir todo humano tiene derecho a tener un nombre. Entonces no hay forma de probar eso. Durante siglos los esclavos no tenían nombre. Lo primero que se hace en un campo de concentración era quitar el nombre, poner un número. O sea, ¿de dónde saca usted de que todo mundo tiene derecho a tener un lugar en el planeta? ¿De dónde? ¿De dónde saca que todo el mundo tiene derecho a tener una defensa? Fue fundacional. Sí. Por eso los derechos humanos son enunciables, pero no son demostrables. Es un acto de fe, digamos. Y lo que se dice es, vamos a tomar esto como el nuevo ordenamiento de la vida humana. Y eso tiene un problema porque ese ordenamiento es secular, no es religioso. ¿Sí? Para los países musulmanes, después de una gran discusión, firmamos esta carta de derechos en todo lo que no vaya contra las sagradas leyes del Corán, así está firmado. Entonces, por primera vez tenemos una definición humana para todos, independientemente. Esa es la importancia de la formulación de los derechos humanos. Claro. Que se crea un nuevo parámetro de dignidad. Igual. Y eso, perdona, sí. Eso lleva a un concepto nuevo de la ética. Ya la ética no es un problema religioso, sino que es ética hoy. Ética hoy es aprender a tomar decisiones en favor de hacer posible la dignidad humana y cuidar el planeta. Claro. ¿Por qué? Porque esto es la única constitución que tiene esto claro es la Constitución del Ecuador. En la Constitución del Ecuatoriano dice el principal derecho no es los derechos humanos. El principal derecho son los derechos de la Pachamama, del planeta.
porque si no hay planeta, no hay derechos humanos. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy se entiende por ética, y usted, no importa lo que usted haga, si es astronauta, cura, pastor, portero, eso no importa. Si lo que usted hace contribuye a la vida digna de la gente y a cuidar el planeta, su acción es ética y es de cuidado. Quizás una materia pendiente fundamental en ese contexto es el reconocimiento, ¿no? Pese al muro de Facebook y todo lo demás que permite que uno tenga un amigo en, no sé, en Tailandia y puede convertirse en un buen amigo incluso, ¿sí? Y nunca lo conocerás personalmente, pero igual hay una materia pendiente muy importante en relación a cómo nos reconocemos uno en el mundo, ¿no? Ese es un punto de vista importante que hoy está en el top de la discusión, y este punto lo ha puesto en discusión un filósofo coreano que escribe en alemán y está todo traducido al español. Y que sabe escribir un libro cada semana. Sí, o sea, es impresionante. Yun-Chun Han, ¿sí? Él dice una frase que está en el libro de Infoclasia, que me parece, dice, el problema es que las redes nos conectan, pero no nos comunican. Porque solo la conversación, pregunta que usted me hizo al principio, solo la conversación y el debate me permiten construir acuerdos y el reconocimiento del otro. La mera conexión no resuelve ese problema. Sí. Él habla de un tema muy preocupante, que es cómo estamos reemplazando el debate por las creencias, por ejemplo, ¿no? En las redes, fundamentalmente. Claro, porque usted puede, como, si no hay debate, todo se vuelve acto de fe. Sí, porque en el debate es donde yo puedo, a ver, y en eso la teoría del lenguaje es muy importante. Una cosa que yo siempre enfatizo es que todo lo que sabemos sobre el lenguaje lo inventaron los chilenos. O sea, ¿sobre qué? Los chilenos, claro. La primera gran pregunta sobre el lenguaje la hizo pues toda la filosofía de Wittgenstein en sus cuadernos rojo, morado. ¿Sí? Pero los tipos que cogieron eso y lo volvieron práctico y más biología, pues primero fue Humberto Maturana, ¿sí? Francisco Varela, Flores, Echavarría, Oteiza, y todos son chilenos, todos. O sea, todo lo que es hoy ontología del lenguaje es una creación chilena. A los latinoamericanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que creamos cosas para el mundo, ¿no? Que creamos la pedagogía de Freire, que se creó la teología de la liberación, que se creó la teoría del lenguaje, que el país que más sabe de acuicultura es Ecuador, etc. Nos cuesta un trabajo reconocer que... Porque siempre uno de los problemas que tenemos en América Latina es que no queremos ser como nosotros somos, sino que queremos ser como otros son. Claro, es otra discusión. Entonces, esa teoría del lenguaje nos enseña una cosa, y es que es muy importante para el cuidado. Es que ontología del lenguaje, que cada uno es observador diferente de la realidad. Esta mesa es igual para los dos, está ahí. Pero la mesa que tú ves es muy distinta a la mesa que yo veo. Solamente podemos llegar a construir la mesa que los dos vemos a través del diálogo, a través del tema. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que yo veo? Como todos somos observadores diferentes de la realidad, si queremos vivir juntos, incluyendo, tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a conversar. Y solamente la conversación y el diálogo me va a permitir unir tú, la mesa que tú ves con la mesa que yo veo y llegar a una mesa colectiva. Es como el diálogo de los dos gusanitos, ¿conocen? Dos gusanitos que paseaban por el jardín y uno de ellos, el gusanito hijo, le pregunta a la mamá, madre, ¿cuáles son los animales buenos y cuáles son los animales peligrosos en el mundo? Y la mamá le responde, los animales buenos son el rinoceronte y la serpiente cascabel y los animales malos son las gallinas y sus pollitos. O sea, ¿cómo se ve el mundo desde la sobrevivencia? Desde el otro lado. Que es muy difícil ver en un mundo que te ofrece visiones estandarizadas, ¿no? Entonces, esto es una anécdota porque hace tiempo no me acordaba de ella. Una vez me tocó dar... Bueno, usted y yo tenemos una edad para poder... Estos jóvenes no tienen esa... Cuando se presenta la película de The Diapter, sí, que era de la ABC, que era la película primera que se hacía sobre qué pasaría después de una explosión, de una guerra atómica. Sí. ¿Sí? Ese día yo estaba en Minnesota y me tocaba darle una conferencia a unos empresarios. Bueno, entonces, era la última que iba a dar, llevaba un mes,
Entonces estaban presidentes de las grandes empresas de agrícola, sobre todo porque Minnesota es un headquarter para todo eso. Entonces, yo dije, uy, pero ¿qué? Pasa la película y todo el país está viendo la película. Y entrevistan a Kissinger, a todos los grandes. Pues. Y después me tocaba a mí dar una conferencia. Y dije, ¿qué voy a hacer aquí después de esto? Como que me quedé sin tema, digamos. Entonces estaban ahí y les hice una pregunta, un poco para lo suyo. Les dije, mire, ¿qué pasa? La película, en ese momento estaba negociando el SALT 2. El SALT, claro, es, el acuerdo armamentístico. El acuerdo de misiles entre Rusia y Estados sí, Unidos. Sí, sí, sí. Le dije, ¿qué pasaría si seleccionamos 10 familias de Minnesota, las mamás? Y seleccionamos 10 familias, 10 mamás de Moscú, y las ponemos a discutir la negociación de los misiles. ¿Cuánto tiempo se tardarían las mamás en llegar a un acuerdo? Entonces me dijeron que un día. Le dije, pongámosle harto tiempo, una semana. La pregunta es, ¿por qué las mamás pueden negociar los misiles en un día y los hombres no? Porque los hombres estamos negociando la supremacía. Las mujeres están negociando la vida. La soledad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en la medida en que aprendamos a salgamos de la acumulación y el poder y la situación, y aprendamos a negociar la vida, vamos todos a cambiar. ¿Sí? A propósito de Guerra Fría, de Paz Caliente y de Urgencias Verdes, o sea, al planeta no lo salvamos solamente plantando arbolitos. Si no cambiamos el comportamiento, no hay nada que hacer. ¿Y cómo se cambia ese comportamiento? Es una buena pregunta. A ver, todo lo que usted y yo somos lo hemos adquirido a través de los espacios de socialización, o sea, de los lugares donde ocurre la vida. ¿Dónde ocurre la vida? En la casa, en la calle, ¿sí? En las asociaciones de barrio, en los clubes, ¿sí? Organizaciones sociales, en el trabajo, en la iglesia, en los partidos y movimientos políticos, en internet y en las redes sociales. En ese mundo pasa nuestra vida, vamos y venimos. Cada uno de esos espacios de socialización tiene rutinas, ¿sí? Entonces yo me lavo los dientes de una manera, me acuesto de una manera por las rutinas de mi casa, chiquito y después de adulto. Ahí medio las cambia uno, ¿no? Aprende según las rutinas del barrio, aprende unas cosas, según las rutinas del trabajo, las rutinas donde se educó. O sea, no es lo mismo educarse en Harvard que en la Universidad de Asunción, claro, porque las rutinas son distintas. Esas rutinas forman los comportamientos y esas rutinas forman los valores. Los valores no se forman, se forman en las rutinas de los medios de comunicación, del mercado, ¿sí? De la escuela, de la casa, de la iglesia. Ese conjunto de rutinas forma nuestro comportamiento y nuestros valores. Entonces, uno de los grandes desafíos cuando una sociedad quiere hablar de cambio de valores es cuáles son las rutinas que hay que cambiar. Todas estas rutinas, la mayoría están montadas sobre el paradigma de la acumulación, el poder y el éxito. ¿Sí? No tenga dudas. La pregunta es, ¿cómo vamos a ir transformando las rutinas en función del cuidado y de la inclusión? Porque la inclusión es muy bonita, muy bien dicha, ¿no? Lo que le pasa a un maestro de una escuela pública en Colombia, que por ley tiene que recibir al niño que está en extra edad, que el papá está en la cárcel, la mamá es una prostituta, o es, y le mataron el papá y la mamá y lo está criando por un orfanato. Claro. Unos muy bien alimentados, otros van alimentados, y todos llegan a la escuela. Pero el problema es que la escuela durante siglos, casi 150 años, 200 años, estuvo diseñada para separar los niños altos, los bajitos, los hombres, las mujeres, los inteligentes. Y ahora tiene que ser una escuela de inclusión. La empresa le pasa lo mismo, ¿sí? O sea, apenas estamos aprendiendo a encontrar... Apenas estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a generar el lenguaje de inclusión, ¿sí? Para el trans, el no binario, el cis, todo esto. Estamos aprendiendo. Yo trabajo en una organización que se mueve en 20 países de América Latina y también en África, ¿sí? Y aprender a hablar de inclusión ha sido toda una tarea de 3 años para cambiar nuestra conversación, ¿sí? Para que quepan unos y otros, ¿ya? O sea, apenas estamos descubriendo la inclusión, lo que significa que estamos evolucionando en buena dirección. ¿Y qué, pero qué es la... Qué, ¿cómo se inculta? Acabo de decir. ¿Cómo qué?
¿Cómo se incultura? Le iba a decir, pero acabo de decir, es cultura, es políticas públicas, son liderazgos, es gente en la calle. ¿Cuáles son los síntomas que pueden generar esta transformación? A ver, mi tesis es esta: una sociedad es lo que son sus élites. ¿Qué son élites? Élite no es el problema de esa. Bueno, usted es un tipo de élite. ¿Por qué? Porque lo que usted diga o haga influye mucha gente. ¿Sí? El líder sindical es élite por lo mismo. Claro. ¿Sí? El líder de los vendedores ambulantes o la líder es élite por lo mismo. Porque una decisión de esa persona puede modificar los modos de pensar, de sentir y de actuar de grandes sectores de la población. Son ellos. O sea, el impacto que tiene hoy Elon Musk. Un influencer del mundo, ¿sí? Uh-huh. El impacto que tiene Bill Gates, o el impacto que tiene Ronaldo, o el impacto que tiene Sweet, ¿sí? Eso afecta a todos los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes y los niños tienen un problema, y es que antes no estaban en este planeta. Son recién llegados. Y cuando usted llega recién llegado a un país, por ejemplo, oriental, donde usted no habla ni el japonés, ni el chino, ni el tailandés, ¿usted qué hace? Se pone a mirar qué hace la gente para ustedes. ¿Sí? Eso mismo hacen nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, es muy importante que las élites sean conscientes que ellos modulan el comportamiento. Claro. ¿Ya? Y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que ponerlo... Porque si no, siempre creemos que el problema es de otro. Mío. Y hay que ponerlo en el despertar de los niños. Porque es el famoso cuidado de los 100 días aplicado a la educación, probablemente, ¿no? No, y una cosa que América Latina no tiene clara es que ser élite es responsabilidad, no privilegio. ¿Sí? Nosotros tenemos problemas que no, si somos ricos o estamos muy bien preparados o somos muy importantes, etcétera, creemos que eso es un privilegio, no una responsabilidad. En el concepto confuciano de los analectas, mientras más importante sea usted, sus deberes de responsabilidad de comportamiento tienen que ser más altos, porque todo el mundo lo está mirando. Parece que así pasaba también en los pueblos originarios, ¿no? Claro, los ancianos. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿sí? Muy gracias. Amable. Muchas a usted gracias. Y muchas gracias al Hotel Sheraton por recibirnos todas las semanas.